for Hispanic Success in the Higher Education. My name is Victor Rey, and I will be in charge of introducing the speaker of the breaking sessions of this room. Although we will have time for questions at the end, the presenter will let you know whether you will have to be able to address your questions at any time during the presentation. This presentation will be in, sp in Spanish. Simultaneous translation is available in channel one and two additional headphones are available at the room or the registration area we will have we will appreciate that you change your mobile phone to vibration or silent mode in order to have your full attention to this session finally please make sure you complete the evaluation form for this session in before you leave this room your feedback and recommendations are very important to heads now we are ready to start the title of this presentation is adopting the Embedded librarianship model to improve students' research and information literacy competences in online courses and other digital digital practices by el profesor Rolando J. Mendez y Linda Mayo Matos de interamerican American University of Puerto Rico. Muy buenas tardes a todos. Eh, comienzo excusando verdad A la colega Linda Mayo pues que no no puede estar no ha podido estar en este Congreso por la situación que está ocurriendo en, en la parte sur del país pero quiero reconocer porque fue pieza fundamental para la implementación y sostenimiento de este proyecto en los últimos tres años eh, nosotros somos del recinto de, bueno eh, trabajamos para la Universidad Interamericana de, de Puerto Rico este proyecto se implementó en el recinto de Ponce Hace unos años atrás, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, para quien no la conoce, comprende ¿verdad? Nueve, eh, nueve recintos y dos escuelas profesionales. Y lo que vamos a estar hablando es sobre el modelo de embedded librarianship y cómo este puede ser fue implementado en cursos en línea y qué consideraciones se deben tener al momento de adoptar este modelo para incrementar o para facilitar el desarrollo de las competencias de literacia informática en los cursos y en los estudiantes y también en los profesores porque son parte de los que se benefician del proceso. Para hablar un poco antes de hablar de la práctica, me gusta hablar de lo que es la teoría de Embedded Librarianship y es lo que consiste: es un modelo donde eh, se basa en la colaboración, en la integración, ¿verdad? en el trabajo colaborativo e integrativo entre la facultad y los bibliotecarios este, en diversos espacios organizacionales. Mucha de la literatura ciertamente está eh, enfocada en lo que es las universidades, los espacios educativos, pero también se da el contexto de los bibliotecarios especialistas de la información en contextos organizacionales cuando estamos trabajando con eh, knowledge-based organizations, verdad, con organizaciones basadas en conocimiento e información y bajo este modelo, verdad, se crean eh, partnerships entre lo que es la facultad, los docentes y le, los profesores, eh, los docentes y los bibliotecarios, perdón, para ayudar a desarrollar las destrezas informáticas de los estudiantes. Entonces, eh, cómo nosotros llegamos a este proyecto, pues nosotros tuvimos una actividad de desarrollo de facultad donde tuvimos un recurso, me parece que fue la Universidad de Wisconsin, eh, una bibliotecaria que nos vino a hablar del modelo de embedded librarianship y nos estuvo bien interesante y ese verano, eso fue en abril y en verano eh, le hicimos el comentario a los bibliotecarios, oye, ¿por qué no intentamos implementarlo en los cursos de línea y ver cómo nos va? Siendo los bibliotecarios que tenemos una de verdad, están en otro nivel de, de siempre dicen que sí a estos proyectos y siempre están bien involucrados en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, dijeron que sí y, y enfocamos, ¿verdad? el propósito es que queríamos desarrollar las competencias informacionales de nuestros estudiantes, porque escuchábamos una y otra vez eh, en las reuniones con la facultad, en distintos espacios que facilitamos de que los estudiantes que teníamos en los cursos de línea a veces no estaban sabiendo buscar más allá de la información que encontraban rápidamente en estas páginas que usan todos los estudiantes para la elaboración de sus tareas. Entonces queríamos llevarlos a que, a, a que desarrollaran esas competencias un poco más. Entonces, eh, porque realmente el, el poseer liderazgo informático, como estaba definida en aquel entonces, que es la, la capacidad de un estudiante para reconocer que tiene un problema de información, buscar la información, seleccionarla y cualificarla, y luego comunicar lo que encuentra para la solución de ese problema. Y entendemos que eso es una destreza, y hablábamos en la mañana, que es una destreza que está muy ligada a las destrezas que se requieren en el siglo XXI, porque la comunicación, la negociación, lo que tiene que ver la solución de problemas, la creatividad, requieren basarse en información y no podemos tomar decisiones, no podemos hacer esto si no sabemos cómo localizar la información y cómo utilizarla. Y unos requisitos bien importantes cuando se adopta este modelo es el desarrollo, construcción o mantenimiento de eh, partnerships. Es bien importante que, que el bibliotecario no se vea, ¿verdad? Yo estoy el docente y estoy en mi eh, podio y aquí tengo un teaching assistant que es el bibliotecario que viene a, a, a atender eso, ¿no? El, el, el bibliotecario es mi partner. El partner es eh, en el éxito de, del estudiante, en la adquisición de esas competencias. También es bien importante, que, y eso no lo dimos, nos dimos cuenta de, eh, en la práctica, ¿verdad? En la implementación del proyecto, <coughs> que... Eh, el bibliotecario se familiarice con el contexto disciplinario del profesor que está ayudando y el profesor se familiarice con el contexto disciplinario del especialista en información o el de bibliotecario, ¿verdad? porque tiene que saber cómo funciona lo de la búsqueda de información, la cualificación, la indexación, entre otras cosas, para entonces poder ser también un mejor docente y poder crear mejores actividades que estén basadas en, en ello y el, y el bibliotecario conocer más de qué trata el curso, eh, cuáles son las teorías, dónde usualmente se localiza la información y más con, con las implicaciones que tiene el nuevo framework ¿verdad? de ACRL, del de, de framework de literacia, que voy a ver si les voy por el encimita eh, más adelante. También eh, algo que surgió, y esto fue ya como un feedback que nos dieron los estudiantes, que en el servicio... ¿Verdad? Que se le diera esas respuestas que le daba el bibliotecario o el profesor relacionadas a la, a la búsqueda de información fueran más inmediatas. Porque, y lo hablamos también esta mañana, que no necesariamente pues, este, las, las preguntas vienen cuando estoy en el contexto del salón de clase. Estoy cuando hasta las 3 de la mañana estoy sentándome por alguna razón a buscar la información y ver qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ay, espérate, ¿dónde busco? ¿Cómo era que tenía que ingresar los términos? ¿Cómo hago y filtro, verdad, esa información? Y hay que ver cómo se puede crear una estructura, ya sea apoyada tecnológicamente, por inteligencia artificial, verdad, por los bots, o eh, un, una estrategia para atender eso dentro de los cursos que permita que se ofrezcan estos servicios y de una manera personalizada y oportuna. También anticipar las necesidades, porque siempre hay una necesidad de información en cualquier organización. Y en lugar de asumir una postura reactiva de esperar a que el estudiante venga o hasta que ocurra la, la situación, vamos a ver cuáles son las posibilidades, ¿verdad?, que, eh, de, de necesidades que pueden surgir. Y eso está muy relacionado con lo que habló el colega Michael cuando presentó el proyecto de. de de retención en su universidad y también con lo que presentaron los colegas de la UPR cuando hablaban, verás, Si conocemos cuáles son esas posibles preguntas, esos posibles argumentos, pues vamos a adelantarnos y vamos a crear estrategias para atenderlo. Y finalmente, la presencia. que esto es un tema que dentro de la educación artista es bien importante: la presencia del instructor. Y en este caso también del bibliotecario. En términos de los beneficios, ¿por qué adoptar el modelo de embedded librarianship? Y uso el término en inglés, verás, porque cuando estuvimos buscando el término en español para poderlo comunicar, ¿verdad?, lo era incrustar y como que no sonaba muy bien un bibliotecario incrustado. Entonces, eh, parte, de, ¿verdad?, uno de los beneficios es que facilita el desarrollo de las competencias de literacia, como nos dijimos, en los estudiantes y en la facultad. O sea, esto es algo que ap este, aporta a los estudiantes y aporta a la facultad el mejoramiento del docente. También promueve la colaboración entre los estudiantes, los eh, instructores y los eh, bibliotecarios o especialistas en información. También integra a los bibliotecarios o especialistas en información en los procesos de enseñanza-aprendizaje eh, y en los procesos de eh, investigación. Enriquece el aprendizaje y los procesos de investigación. A través de la colaboración transdisciplinaria. Recuerden que los requisitos les dije que es bien importante que tanto el profesor como el bibliotecario especialista se familiaricen con el contexto disciplinario uno del otro. Y eso también enriquece. Como un especialista en información, tu conocer de otras fuentes, de otros autores, de otros, ¿verdad? Eh, recursos también aporta a tu trabajo como especialista de información. Y también esto es bien importante en aquel entonces cuando implementé estaba laborando como director académico de estudios en línea. Hace que los docentes sean, ¿verdad? Tengan una rendición de cuentas en el desarrollo de esas competencias, porque a veces, pues, pretendemos que, como suele suceder con las competencias de redacción, de comunicación oral escrita, decimos, no, eso lo tienen que aprender con los profesores de español, los profesores de inglés, pero y lo mismo con el ah, eso lo aprenden en el curso básico que toman todos sobre este, literacia informacional y, y de las computadoras. No, esto es, un, esto es algo que nos compete a todos y que todos tienen que estar en ese desarrollo, eh, involucrados en ese desarrollo para que vean un poquito la trayectoria de, de cómo ha sido la adopción de este modelo en, el, en la universidad interamericana, específicamente en el campus de Ponce. El, el modelo tradicional ¿verdad? Es que, que conocemos, conocemos y muy frecuente es que el, el bibliotecario o el especialista en información espera a que ese estudiante llegue a la biblioteca, al centro de acceso a la información o el nombre que lleve a, a presentar su necesidad para entonces ofrecer el servicio. También a veces, ya cuando hay una, una postura un poquito más reactiva, es cuando un, un profesor hace ¿verdad? el acercamiento a un bibliotecario especialista de información para que eh, sepa que va a enviar unos estudiantes y atiendan sus necesidades. Ya a partir de esta línea es cuando vemos que se está adoptando este concepto, este framework de lo que es el Embedded Librarianship, que por ejemplo, no sé si lo han hecho en otras instituciones, pero en un curso bien particular de Interamericana, es h 1010, Típicamente los instructores invitaban a los bibliotecarios para ofrecer el componente de búsqueda en bases de datos. ¿Verdad? En vez de ofrecerlo ellos, pues invitaban o llevaban al grupo a la biblioteca para que le dieran el adiestramiento sobre eso. Y puede ser, ¿verdad?, face to face, puede ser eh, en una ocasión solamente, pero no hay esa continuidad, no hay ese trabajo colaborativo y sostenible. <coughs> Después en esta cuarta etapa, ¿verdad? Eh, algunas universidades han adoptado el modelo, así como han asignado consejeros profesionales a los diversos departamentos o materias o colegios, como, como se llamen, también este, han asignado bibliotecarios. Pues, tenemos el bibliotecario de la Facultad de Psicología, el bibliotecario de la Facultad de Empresas, y así por el estilo. Y, y, el, y ese acercamiento también pretende pues, que on, ocurre cuando se solicita, no hay una... una es reactivo, por decir así. Ya eh, también puede ser esta otra iniciativa que se puede hacer a nivel de MBD de Librarianship, que es que el, el director de departamento de la división online, el decano de asuntos académicos, etc., coordina una conferencia, presenciada en línea, ¿verdad? Con, todo, con los bibliotecarios para atender estos temas. Y esta eh, puede ser grabada y compartida para futuras eh, ocasiones. Este modelo es un poquito más sostenible porque estamos impactando en un momento específico pero vamos a tener un producto que luego puede ser reusado y utilizado. Ya este es el modelo que nosotros participamos en la... implementamos en... en, la, en, en el programa en línea y es donde se eh, involucra el bibliotecario activamente en los cursos en línea como un teaching assistant. Teaching assistant es más en términos de rol que se le asigna en la plataforma, en el LMS, pero en un partner de lo que era el el profesor interviene con los estudiantes no solamente en el curso, en ese espacio virtual, sino que en sus otras maneras de comunicarse, Blackboard colabora en nuestra institución, eh, correo electrónico, sistemas de servicios que tenga también la biblioteca, entre otros. Finalmente, este es el, el, el espacio donde queremos llegar a esa etapa, que es cuando estas destrezas o estas actividades que permiten el desarrollo de las destrezas de literacia informacional están ya este, integradas en el currículo desde el día 1 hasta el último curso que toma el estudiante. Claro, este es un esfuerzo un poco más masivo, requiere una integración, requiere una participación y una colaboración de un nivel bastante impresionante. Entonces, eh, ¿cómo implementamos este módulo? Nosotros tuvimos tres fases, por decir así, formales. La primera hicimos como una invitación a la facultad, ¿verdad? Este, dijimos, pues mira, vamos a trabajar este proyecto, queremos saber. ¿Quiénes de los profesores est están interesados en participar de, de este proyecto? Requiere, estos son los requisitos, esto es lo que vamos a estar haciendo. Bien importante que para poder participar usted tenga un curso que te incluya actividades que sean eh, basadas en la investigación. Entonces, el, luego lo hicimos como que dijimos, ok, y esto fue después de, de sentarnos a discutir los hallazgos, lo, todo lo que habíamos encontrado. Eh, decidimos, mira, pues no va a ser posible tener a todos los bibliotecarios en todos los cursos porque no es humanamente posible, y más cuando cada vez hay menos personal en los, en los espacios de información, ¿no? De servicios de información. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues empezamos a identificar cursos medulares o cursos de la educación general donde to que tomaban la mayoría de los estudiantes, para entonces asegurarnos que por lo menos vamos a ver si en esos cursos nosotros podemos impactar más personas. Y en la última ocasión, entonces nos enfocamos en cursos que ya eran Research base, ¿verdad? Y lo, lo llevamos a nivel doctoral, eh, que entonces fueron los cursos de investigación, cursos de escritura en la psicología, que es de APA, y en un curso de inglés que también es research and writing. Entonces, el reto, como les dije, fue lograr ese, ese embedding de, 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 de los bibliotecarios en todos esos cursos. La, el recinto de Ponce en aquel momento ofrecía más de 120 secciones al semestre, como con tres personas podíamos impactar todos esos cursos. Entonces lo hicimos en esas tres fases, luego hubo unas fases, yo digo, un poquito rogue, ¿verdad? Que hay unos profesores, les gustó el modelo, entonces hicieron como sus pinos del proyecto eh, independientes, contactaron a la bibliotecaria, solicitaron el acceso correspondiente, ¿verdad? Con, con, eh, con los directivos de aquel momento y entonces crearon sus vertientes del proyecto, pero no, aparte de lo que estaba coordinado como esfuerzo departamental. Entonces, ¿qué, qué hizo en ese momento la estructura administrativa departamental? Coordinó la implementación, la planificación y evaluación del proyecto. Coordinó el acceso en términos de cómo, cómo íbamos a integrar esos bibliotecarios, que usualmente no tienen un rol asignado en la plataforma. Pues crearle esos usuarios, entonces trabajar con los permisos correspondientes. En caso de nosotros, tenemos una normativa que, si es una persona que no está, no, no está en el curso, pues hay que solicitar unos accesos, tener un tiempo determinado, entre otras cosas. También fue un poquito complicado porque algunos profesores lo querían en la semana 2 y 3. Y los otros lo querían en la semana 4, 5 y 6. Otros querían todo el semestre y era como hacemos el mejor balance de todas esas necesidades de los profesores también. Coordinar la intervención de los bibliotecarios en los cursos certificar, pues que eso fue un, un ups, y ahí admito que fue parte mía, ¿verdad? Porque ellos son muy buenos, dicen que sí, pero nos dimos cuenta que la experiencia hubiera sido más fácil para los bibliotecarios si ellos hubieran estado certificados en diseño y docencia en línea para poder entender más, ¿se acuerdan? En contexto disciplinario, pues también el contexto pedagógico, pues ya en la segunda fase, antes de que empezáramos a implementarla, certificamos ellos tomaron el curso de certificación, lo completaron. Y vimos el, obviamente vimos cómo eso ayudó, porque ya conocían mejor la plataforma. Conocía mejor ya cuál es la dinámica en, en términos del, del curso en línea, entre otras cosas. Y, eh, y, y nos encargamos de gestionar todo lo que eran las comunicaciones con estudiantes, con facultad y con la administración con respecto a este proyecto. Y es parte de lo que fue bien importante comunicarles a los estudiantes por qué el bibliotecario estaba allí, para que pudieran sacarle más beneficio. Incluso los estudiantes en el feedback dijeron eso: me hubiera, me hubiera gustado en esa primera etapa conocer más qué era el proyecto y por qué se estaba haciendo. Y a veces ahí vimos que a veces era que el docente no puso los, los templates que nosotros le hemos pedido en anuncio, otras veces fue que no, él no comunicó, no recalcó la importancia del, del bibliotecario, etcétera, etcétera. En términos ¿verdad? de lo que hicieron los, los bibliotecarios, ellos crearon unos templates, una, unas encuestas para identificar necesidades y unas rúbricas eh, toda la rúbrica está en proceso de refinarse, pero un temple, ellos crearon muchos temples, por ejemplo, para ayudar a la facultad a identificar o a construir esas actividades que estaban basadas en investigación. También eh, nos, en, eh, se, colaborativamente se cuadraron los, los se coordinaron, perdón. Los webinars que les dije, que fueron sincrónicos, que eso también tuvo su reto, y la segunda ocasión, por lo que hicimos, fueron asincrónicos, se grababan y se incluían como parte del curso, porque eran a las 7 de la noche, a las 6, se hacían distintas horas y era difícil conseguir una gran participación. <coughs> y les ayudamos también a crear materiales, ¿verdad? Materiales que fueran presentaciones interactivas, videos, templates, entre otras cosas. Como les dije, el, este fue el proceso para. Eh, <coughs> para poder este, identificar los cursos en la fase 1 y en la fase 3, lo que hicimos fue invitar, invitación a los profesores, en la fase 2 seleccionamos los cursos, eh, se le orientó a los profesores ¿verdad? sobre el proyecto que se quería lograr, los bibliotecarios en ese entonces le han dado un taller de las bases de datos para cada disciplina, entre otras cosas, y eh, se les, de cómo utilizarla. Y en los cursos, que se le crea, en todos los cursos que participaron, se creaba un foro que se llamaba este, As the Library o Be the y Tenía un texto ya fijo, había un anuncio fijo también, unas comunicaciones que estaban incluidas en todos los cursos. Entonces también se creó una prueba prueba para ver si hubo alguna mejoría también en, en el, las destrezas de los estudiantes. ¿Qué tecnologías utilizamos? Inicialmente, pues Blackboard, Blackboard Learn y Blackboard Collaborate Ultra, este, que eran las herramientas de MS y de videoconferencias que tiene la, la institución. Y entonces, el, la plataforma, obviamente, donde ocurre el aprendizaje, la intervención de los bibliotecarios, y el ultra era más para dar las conferencias eh, sincrónicas. Luego, más adelante, como les dije esta mañana, usamos Wikipedia en, en algún momento donde cuando dijimos, ok, a veces, pues, la base de datos de las instituciones no suelen ser muy friendly. Por decir, oh, los estudiantes están acostumbrados a, a muchos productos o algunas páginas que están bien diseñadas en términos de lo que es la experiencia del usuario, ¿verdad? Eh, el UX y el UD. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos los enseñamos a navegar algo tan complejo? Pues, vamos a lo que ya se ya conocen, que es Wikipedia, para bien o para mal. Pues, mira, eso, esa página les ayudaba, ¿verdad? Les, se, les, se les recalcaba que no es que ahí es que iban a referenciar y hay debate sobre la... la la validez de ese, de ese recurso, pero era para que conocieran el tema a grandes rasgos, cómo se podían familiarizar con, por ejemplo, eh, la pérdida de la visión. Y entonces podía ver los distintos ángulos que podía abordar, y una vez decidía sobre uno, comenzaba a hacer una búsqueda, donde en Google Scholar, porque ellos conocen Google bastante bien. Entonces, Google Scholar es un facsimil razonable, ¿verdad? Y una vez identificaban esos recursos en Google Scholar, entonces vamos a las bases de datos y con la ayuda del bibliotecario, pues entonces vamos a identificar los recursos y puedas utilizarlos, leerlos, entre otras cosas que ahora también otro aspecto que hay que integrar y que no pudimos integrar en las fases es de lectura crítica. La lectura crítica, si no enseñamos a los estudiantes a hacer una lectura crítica, es bien difícil que podamos desarrollar las competencias, ¿verdad? Porque ellos pueden identificar un artículo que van a hacer, leer el abstract, quizás las conclusiones, y con eso hacen todo su fundamento, ¿no? Y EPEL, ver, ¿verdad?, hacer ejercicio en, en la, una de las últimas iteraciones, se les dio un ejercicio de lectura crítica que decía, ok, búscate un artículo que, que no, es, no es arbitrado, que okay, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde ¿Cuáles son las posturas del autor? ¿Qué es lo que crees que está diciendo? ¿Cómo esto se compara con lo que dicen las demás personas? Y pasaron por ese ejercicio y se les hizo bien complicado porque los estudiantes, lamentablemente, como está con, conceptualizada la educación, y eso la va los colegas de la UPR, Tito Meléndez, todavía la educación de Puerto Rico a veces sigue como en el siglo XVIII y XIX, donde no se cuestionaba la información que nos daban, los autores que nos daban, eh, siempre se referenciaba a la misma gente, y tener información que es contradictoria como que saca a los estudiantes de su esquema. Eh, ¿verdad? Y entonces esa era parte de lo que se tuvo que trabajar, y esa parte no se ha podido refinar. También se, inclu eh, se incluye en una de las iteraciones el uso de Slack. ¿Por qué? Pues este es un, una... ¿Alguien aquí conoce la herramienta o no? Slack es una herramienta de productividad. Eh, el equivalente en Microsoft Office, si lo conocen, es el Teams, donde tienes un grupo de personas que están en ese canal dedicado, en ese espacio dedicado, y es más o menos como un feed de Facebook, que también los estudiantes fam conocen cómo funciona eso, si y van creando canales. En, ese, en el donde se hizo es Slack como tal. Había un canal de APA, un canal de estadística, un canal de eh, general y un canal de la propuesta. Y entonces, pues ahí se integró la bibliotecaria, la colega Linda Mayo y eh, un colega profesor de estadísticas también eh, dando información para a los estudiantes, y aclarando dudas y los estudiantes iban compartiendo información entre otras cosas. También se utilizó en una de esas últimas versiones el Doodle, que Doodle es una herramienta, ¿la habían escuchado? Ese es para como lograr consenso en disponibilidad. A veces nosotros cuando empezamos con esto usábamos la que provee la plataforma que es para ver cuándo están disponibles. Ahí tú pones una fecha específica y automáticamente te dice, pues la mayoría de este salón está disponible eh, todos los miércoles de 7 a 9. Y es más fácil de que se puedan coordinar estas intervenciones sincrónicas. Y ahí se pone a base las necesidades de ellos. Esa información fue la que se utilizó para, en, en ese curso particular para ofrecer tres mentorías sincrónicas para la búsqueda de información donde empezamos, okay, ¿cuál es tu tema? ¿Qué es lo que interesa? Y vamos sobre Wikipedia y todos los estudiantes participaban del tema de cada estudiante, porque así mismo ellos podían ver cómo era el proceso, ir pensando en cómo unas disciplinas informaban a las otras. Y el Canary, precisamente para anotarse en esas mentorías, que es lo mismo, si usted tiene horas de oficina, si usted quiere hacer unas mentorías individuales, usted pone su disponibilidad y automáticamente eso se lo envía a su Outlook y crea el... El compromiso, ¿verdad? De, del, por ejemplo, yo me voy a reunir con la doctora Caraballo, ella se anota tal día, tal hora, pues eso me pasa automáticamente al calendario, está integrado también con Slack, y entonces ya ese día yo sabía que tenía una obra de conferencia de mentoría individual con la doctora Caraballo. Y es también muy bueno para eh, mentorías de si tienen cursos de tesis, cursos donde tienen que discutir algún tema para una investigación, un paper, etc. Es una herramienta muy buena para distribuir el tiempo, ¿verdad? Y entonces los estudiantes también, pues usted le puede poner, nosotros también lo usamos en el contexto administrativo con los especialistas de materia cuando estaban diseñando cursos, les pusimos una serie de opciones, ¿verdad? Sobre lo cual estaríamos dando mentoría, cada uno de los especialistas en diseño instruccional. Eh, puso que okay, yo di mentoría sobre esto y esto y la persona cuando se anotaba en un espacio decía en qué temas es específicos, así el, el, el especialista usaba la hora responsablemente y entonces decía pues mira yo vengo a hablar más que de accesibilidad y de eh, técnicas de assessment con el profesor tal y con la profesora tal pues voy a hablar solamente de lo que es internacionalización del currículum y alineamiento de objetivos. Como les dije, esto es lo que usa Slack, este, esto obviamente tú puedes crear, lo bueno es que es... Es con, no, requiere, o sea, no requiere descargar aplicaciones, si lo quiere ya tener celular, lo puedes tener celular y puede activar, este, pero tú puedes crear un canal y a menos que tengas el enlace que te lo proveyeron, pues tú no puedes formar parte de ese canal, etcétera, etcétera. Y como les había dicho, aquí se formó el grupo de el canal de APA, el canal de concept paper en general y recursos de información. Entonces los estudiantes se matriculan en esos canales y quieren recibir en particular. Eh, por ejemplo, y esto, se usa, esto, es de la, esto es un workspace, por ejemplo, de NACADA, que es una, una organización de advising de uno de los comités y ahí es donde publican toda la información. Este es de la Universidad Central de Colombia con la que estamos trabajando eh, un proyecto de colaborativo entre las dos instituciones. Este es otro también de la Asociación de Relaciones Públicas de Estados Unidos. Este es del, uno del, un proyecto de mentoría de la UPR de Mayagüez donde los mentores cada mentor tenía su equipo y ahí era que compartía y uno general donde estaba la información que era general para todos y entonces se puede hacer que por ejemplo tenemos grupos y este grupo pues eh, eh, sea privado y sea solamente para este y esta persona esta persona y esta persona y la información verdad es privado igual para el arriba es el del online learning consortium verdad que yo soy miembro de esa asociación y ahí es donde hacemos los, los trabajos de planificación para las convenciones anuales y hay uno por track y por equipos de trabajo y funciona de la misma manera esta es linda mayo verdad eh, poniéndose a la disposición y los estudiantes reaccionan, ok, tengo dudas, y ponen thumbs up y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, al final, ¿cómo les pareció este, este, la integración de esta herramienta? Pon un thumbs down, thumbs up, escribe un comentario, etcétera, etcétera. Resultados del proyecto. Eh, lo, ¿verdad? Eh, los estudiantes, cuando hicimos ese survey, al final de la primera eh, intervención, ellos estuvieron de acuerdo que la integración de los bibliotecarios ayudaba, ¿verdad? A tenerlos más cerquita para desarrollar esas competencias. Sin embargo, ellos recomendaban que hiciéramos una mejor explicación del proyecto. Y nosotros quizás en aquel momento pensábamos que estábamos explicando, pero a veces hay que ver el otro lado como si lo estamos explicando bien. También mejor, una respuesta más rápida a, la, a las preguntas y consultas de los, de los estudiantes, mejores o sistemas de horarios de servicio más flexibles, que es lo que él hablaba, ¿verdad? Ayer el colega este, de COVID Mercado estaba presentando sobre un préstamo interbibliotecario y cómo se respondía tanto 24 a 48 horas y una, ¿verdad? Esa rapidez los estudiantes están acostumbrados a ella y es bien importante en la educación en línea. Hay que ver entonces cómo lo podemos hacer, ya sea con la automatización, con la integración de eh, aplicaciones o tecnologías ter terciarias o las que desarrolla la misma institución para poder dar esos servicios que casi se han convertido en 24-7. Y más tiempo, ellos pedían más tiempo con los bibliotecarios en el curso. Y esto fue también eh, lo mencionaba mucho a nivel de los cursos doctorales. Dalo más tiempo, porque en aquel entonces eran como dos semanas. Había un break sin ellos y después volvían al final del semestre. Y como les dije, esto fue un trial and error Nos lanzamos, después vimos que okay, como que no, no, nos lanzamos a este, a este proyecto sin, sin subestimando ¿verdad? la complejidad y todos esos elementos que debían estar integrados para lo que era, pero a veces en vez de uno planificar se queda en, ese en, en la parálisis del análisis y nunca lo implementa, así que nos sirvió un, una buena escuela para entonces refinarlo un año después, la segunda fase, porque tu tuvimos que dejar un, un semestre entre medio para poder refinar. Eh, y entonces, eh, eso fue lo que lo dijimos, no es posible, no es humanamente posible de que este modelo sea scalable en los cursos de línea, cuando son tantos cursos de línea y tan pocos recursos de especialistas bibliotecarios o especialistas en la información. Así que hay que buscar cómo lo vamos a llevar a integrarlo en el currículo. Otras lecciones que aprendimos ¿no? fue que es eh, bien importante el apoyo de la de Asuntos Académicos, de la Rectora, de, de, de la División, del de Estudio en de Línea, porque esa gente nos facilitó, ¿verdad? porque hay unos permisos y unos protocolos ahí y obviamente ellos nos facilitaron el proceso de lograrlo. También, este, y, y también para que la, la facultad entienda, porque a veces los de, dependiendo de las dinámicas, como saben, hay profesores que le, eh, ven que la instrucción del director del departamento pues, es opcional. Hay otros que entonces ven cuando se involucra la década, hay que ir, porque esto sí nos van a estar, dando, este, van a estar pasando lista al final. También este, es bien importante que las tres partes estén bien claras sobre lo que es el proyecto y qué conlleva y cuáles son las responsabilidades individuales. Incluso yo recomendaría que las pusieran por escrito. Porque tuvimos, eh, en los cursos que tuvimos, tuvimos una experiencia bastante mixta. Tuvimos eh, cursos donde una alta participación de bibliotecarios, otras bajitas, otras del instructor, como que no le dio mucha importancia. Así que tiene que haber una alineación entre ese eh, bibliotecario, entre el instructor y obviamente los estudiantes. Porque en algunos cursos se vio un incremento positivo y en otros no. Y también era porque quizás los profesores no lo anunciaron lo suficiente, no le dieron énfasis en eso. Por eso también es bien importante explicar bien el proyecto. También, este, esto de integrar a un bibliotecario en el curso en línea requiere que cambiemos un poco la cultura, ¿verdad? Una cultura donde vamos, vamos a ser más participativos el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es como que yo me paro aquí, le doy ustedes escuchan y ahí se acabó. O tú vienes a ayudarme aquí, corrige, pasa papeles y no. Sino que requiere que vamos a trabajar como partners, ¿no? Eh, también es bien importante que los bibliotecarios, pues también, o especialistas en la información que estén involucrados en el proyecto, aprendan ¿verdad? o estén familiarizados con el contexto disciplinario de la educación a distancia. Y cómo facilitar la comunicación, la interacción y todo en los espacios virtuales, y ayuda, ¿verdad?, que estén certificados. También de que las actividades, si vamos a planificar actividades de, de investigación, y al igual que con actividades que es en trabajo en equipo, deben ser entregables que sean en fases. No podemos decir, ok, formen un equipo o vamos a hacer un research paper y en dos semanas tienes que tener el producto final. Y más cuando queremos ver, ¿verdad? Cuando queremos ver que hay un desarrollo en unas competencias en particulares. Podemos hacer actividad uno, identifica el tema, y es un brainstorming. Paso dos presentamos una lista de recursos que podrías utilizar para informar, una bibliografía anotada, por ejemplo, para informar ese ensayo que vas a estar redactando. Después, hazme un primer draft. Y entonces, en el cuarto, ahí podemos ver cómo el estudiante fue de una idea hasta lo que es el final, que es comunicar el, el, el problema que encontró y la solución. También tiene, como les dije, tiene que haber un, una alineación entre, entre el bibliotecario, eh, instructor y... Y cursos, porque hay cursos, ¿verdad? Y esto yo creo que se da también cuando uno asigna un profesor a un curso. Hay profesores que tienen muy buena evaluación en este curso, pero en este los detestan. Y a veces no es que sea el profesor, a veces es que el fit entre el profesor y el curso no va. O a veces el fit, ¿verdad? Entre eh, el bibliotecario, porque tenemos un bibliotecario muy bueno. Pero entonces, como que no lograba esa química con el profesor de ser partners en ese proceso y de que pudiera ser exitoso en ese curso particular. Próximos pasos: que esto es lo que me ha preguntado Carlos este Carlos ahorita. Tenemos que remirar el proyecto basado en el porque durante el proceso se cambiaron, ¿verdad? Lo que era las competencias de liderazgo informática está el nuevo framework que el framework eh, para que tengan una idea lo que establece es este tiene estos umbrales que le llaman, ¿verdad? Que o frameworks que entonces sería o los frames, ¿verdad? Que la autoridad es construida y es contextual que la información se cree la creación de información como un proceso. Eh, la información tiene valor, o sea, hace énfasis en el, en el valor de la información, el proceso de investigación como inquiry y la, el scholarship, ¿verdad? lo académico como una conversación o como un diálogo, y finalmente la eh, búsqueda como una exploración estratégica. O sea, todavía hay, están en… <laughs> Y estábamos hablando de eso ayer, que era precisamente, nos han creado un framework BH, pero no nos está enseñando todavía cómo lo vamos a aplicar en, en el day-to-day. Day. Pero sí lo que tiene bien interesante es que ya se empieza a reconocer que la eh, autoridad es contextual y que, por ejemplo, en un contexto académico donde antes queríamos... Eh, revistas arbitradas quizás vamos a hablar sobre política eh, o, o relaciones internacionales y ponemos el tweet del ministro allá de Irán y entonces el, el presidente de los Estados Unidos es igual de válido que si yo estuviera incluyendo un periódico o si estuviera incluyendo una revista arbitrada o puede incluir un video de YouTube porque es una persona que es eh, eh, verdad que lo siguen respetado una celebridad, o, o un autor en tema y por ahí es que se comunica y sigue siendo válido así que lo, algo que nos no gusta mucho de ese framework es que la, la contextualidad de la información y también que, que le da un énfasis, ¿verdad? como decían ahorita eh, en la, antes del almuerzo, que la información tiene valor y estamos en un momento que la información tiene valor y no solamente eh, exclusiva a cierto contexto también estuvimos hablando y eso no lo pudimos concretar de la, desarrollar una certificación para los profesores, ya saben que hay una, casi todas las instituciones tienen una certificación para que los profesores que vayan a dar cursos en línea puedan entonces ofrecer los cursos en línea pues hablamos de crear una certificación eh, para los profesores, para que entonces sean hábiles en las destrezas de información y buscar esta información, calificar, etcétera, porque pasa igual que con, con pasar con el estilo APA. Muchas veces le pedían a los estudiantes que, que escriban en referencias en formato APA y apenas lo conocen y cuál es el formato y, y lo único que recuerdan es el apellido, el, los apellidos, la, eh, la fecha etcétera. También la importancia de, de, de robustecer los procesos, ¿verdad? los servicios y recursos para los estudiantes en línea. Además, es que es un compromiso institucional basado en la calidad. ¿verdad? Todo lo que le ofrecemos a un, un estudiante presencial tiene que ofrecerse en, igual, en igualdad de condiciones. Un estudiante en línea, eh, ver cómo se pueden crear recursos útiles, que no sean presentaciones de PowerPoint, sino recursos que estén pensados en ese estudiante y en cómo utiliza la información y en cómo busca la información. También eh, tenemos, empezamos a trabajar una rúbrica junto a los bibliotecarios de cómo poder evaluar ¿verdad? cuáles son esos requisitos mínimos para una actividad que fomente el desarrollo de estas competencias y, este, y incluir estas actividades dentro de los cursos en línea. Y hasta aquí mi presentación, así que abro el espacio para las preguntas, dudas, comentarios que tengan. Sí, buenas tardes. Eh, tengo un par de preguntas. La primera es en términos de, eh, mencionaste que hay una certificación, todos los profesores que van a dar en educación a distancia tienen que certificarse para poder dar unos cursos. Si ese mismo estándar debe darse también para los bibliotecarios dentro del sistema o para todo bibliotecario que vaya a atender este tipo de proyectos. Y eh, lo segundo es en términos de objetos de aprendizaje, uh -huh. eh, que en adición a videos, y eh, grabaciones, que otro tipo de objeto de aprendizaje fue desarrollado que puede ser replicado para ya tenerlo dentro de esos cursos y generalizarlo como, como una herramienta, un instrumento dentro de los cursos. Con respecto a la primera pregunta, sí entendemos que beneficia muchísimo que el bibliotecario esté certificado si va a participar o por lo menos facilitar algún tipo de actividad en entornos este, virtual. Y es precisamente para que com comprenda cómo es esa dinámica, comprenda cuál es la... la, la la expectativa institucional, ¿verdad?, con respecto a cómo ocurre el aprendizaje en un espacio virtual. Y entiendo que es muy importante, ¿verdad?, y lo vimos, y, lo, y los bibliotecaros también lo vieron, la diferencia de cuando no estaban certificados versus cuando estaban certificados. Eh, incluso para entender también lo que las necesidades de los estudiantes, las necesidades también del profesor, entender ese mindset un poco más. Con respecto a los objetos de aprendizaje, se utilizaron, ¿verdad?, presentaciones interactivas en Articulate, algunas de ellas, eh, o lo que habíamos grabado, grabaciones en Blackboard Collaborate. Templates, eh, pero habría que refinar un poco más porque yo no, no, no descartar incluir cosas un poquito más interactivas, ¿verdad? Eh, que fuesen todavía no falta tener ese, ese tipo de tecnología, pero cosas que yo pudiera ingresar algo y entonces me dé sugerencias, mira, no busca estas otras palabras que también están relacionadas y, y objetos que complementen, ¿no? Quizás crear un centro, por decir así, donde estén todos estos recursos. Porque a veces pues, los estudiantes no van a la, a la página que tenemos dedicada para la biblioteca, ellos van a Google y de ahí quieren partirlo, van a la página principal de la institución y de ahí es que quieren lograr todo, pero entonces es ver cómo se crea como este este repositorio, ¿verdad? Y que sea con información relevante y pensada desde el punto de vista de ellos. Pero diría algo más interactivo. Yo, yo diría: lo ideal sería, pues mira, estoy haciendo una búsqueda ahí como Grammarly. No sé si han usado Grammarly, que te da unas recomendaciones. Mira, no, esto está muy coloquial, utiliza esto. Y te da unas estadísticas. Y ahí también tú tienes información que tú puedas ver. Mira, estas son las tendencias en cómo buscan ellos información. Estoy hablando de un espacio, una óptima. Así que si hay emprendedores aquí, tienen ahí tela para cortar, eh, porque se necesita en las instituciones. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, una última pregunta, ¿verdad? Que no es concerniente al sistema de eh, Learning Management System. Si el, el establecer este tipo de objetos, existe una limitación en base a estos sistemas como Blackboard que no permiten a veces integrar de recursos que no sean del mismo sistema. Uh -huh. Si eso pudiese afectar este, el desarrollo de, de nuevas estrategias de, de el, en vez del librarianship. O por, su opinión. por lo menos en términos de Blackboard, sí tienen, están teniendo muchos building blocks y están abriéndose más a, a, a integrar, ¿verdad? Tecnologías terciarias, por decir, eh, en el caso de las publicadoras, como eh, casa publica, editoras y publicadoras como Cengage, McGraw-Hill, ya hay building blocks, ¿verdad?, que se activan para poder integrar ese libro de texto específicamente dentro del curso que, que en, en términos de esa cuestión de ver cuál es la necesidad, qué herramientas estar utilizando y tratar de colaborar con el LMS para hacerlo. Siempre existe también que tú puedas hacer un repositorio, trabajar de una manera un poquito más manual, donde crees un curso, eh, por decir así, una, un curso genérico donde matricules a todos los estudiantes y tengas a los bibliotecarios, eh, es una manera de hacerlo y entonces ahí puedan darle los recursos, los tengas en un área. Una cosa que sí si dialogamos fue que, mira, vamos a incluir estos recursos de información como parte del estándar de lo que es el template del, del curso, ¿verdad? Pues tienes, siempre se incluye pues, la introducción, el prontuario y todo lo demás, y así como, perdón, y así como están todos los módulos, todas las guías y todos los demás los recursos educativos, haya un enlace dedicado para los recursos de información, no sea como que te lleve a, en el caso de nosotros el CAI, y del CAI tú tengas que hacer la búsqueda y de la búsqueda tú tengas que, y sigas rebotando, que también para mí eso en, en términos de, curso de línea, yo creo que también afecta mucho la experiencia del estudiante, tener que estar cliqueando y cliqueando y cliqueando, cliqueando una y otra vez y llevando otra más enlace, otro enlace, y más cuando ahora lo quieren todo en, en el primero, ¿verdad? Y en, la, y en la primera entrada y tenerlo de forma más, más fácil. Pues eso más o menos responde a tu pregunta. Si no hay pregunta, ¿verdad? Pues agradezco su participación y, y pues cualquier duda o pregunta que tengan próximamente, aquí le incluyo una referencia que se utilizaron para el proyecto. Curiosamente, como les comentaba antes de comenzar la conferencia, muchos de los proyectos de, de Embedded Librarianship, hay unos que se han dado a, en contextos organizacionales, no sé hasta qué nivel en Puerto Rico desconozco, ¿verdad? Porque tampoco he indagado mucho cuántas organizaciones es privada, ¿verdad? Eh, en términos de, de empresas, integran especialistas de información en sus operaciones y en su. que debe ser parte de lo que es el training and development de los empleados. Y pues en, en educativo, pues siempre ha sido los casos en enfermería y en ciencia de la salud. Ha sido muy interesante porque ha sido mucho en esas dos áreas. Así como en su momento, educación a distancia comenzó mucho por enfermería, ¿no? Y ahí está mi información, cualquier cosa, pues me, me pueden contactar a ella. Así que muchas gracias y buenas tardes.